Tercera, ya por aquí todavía, como están las cosas. Hay unos jilguerillos por ahí también. Por aquí también. Los cositos. Buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy sé que os dije en vídeos anteriores que os iba a hablar del DAX V3, pero bueno, lo dejaremos más para adelante. A ver, la semana que viene os hablaremos, porque ahora con esta ola de calor os quería mucho, soy mucho que me preguntáis qué podemos hacer para intentar minorar estas calores con los pájaros. Y os voy a decir lo que yo hago, ¿vale? Cositas que hago yo para intentar mejorar la calidad de los pájaros en estos días de tanta calor. Bueno, lo primero que hago es en esta época así de tanto calor, ya os digo, tengo el ventilador puesto sobre todas las horas. Ya veis que está encendido. Casi todo el día está encendido, a lo mejor a la hora se para 10 minutos, sobre todo en las horas de más calor. Y la verdad es que se agradece mucho. Hace aquí, se está mejor aquí que fuera, al menos mueve un poco el aire y se está mejor, ¿vale? No se está fresquito, pero bueno, se está mejor que si no lo tuviera puesto, o sea que se agradece bastante. Y ahora, y el extractor también, bastante sentido para que haga la circulación y se mueva el aire, porque las ventanas están abiertas, pero no corre aire aquí, la verdad, hace mucho calor. También hablando de esto ya de ventiladores y eso, vamos a aprovechar ya y también explicaros un poco sobre el uso de deshumidificadores. En esta época muchos tenemos deshumidificador y lo usamos siempre, pero en esta época hay que tener cuidado. Por eso lo que os digo, yo lo dije ya en vídeos anteriores, si podéis comprar un deshumidificador que sea purificador y deshumidificador. Entonces ponemos el purificador ahora, porque el deshumidificador, la verdad es que no, con esta calor la humedad baja bastante y no se usa, pero claro, si lo ponemos en deshumidificador, cada vez que se enciende sale el agua y sale por el agua, sale el aire más caliente, ¿eh? Y subimos algo la temperatura del aviario y no interesa. Por eso que yo lo tengo, como veis, ahí está, en purificador, ¿vale? Con un regulador y se va encendiendo y apagando y purifica el aire, pero no deshumidifica. Pero bueno, no hace falta porque la humedad en sí la tenemos ahora 50%, ¿eh? 50 y va bajando por ahí, no tenemos mucha humedad. Si vemos que sube, pues sí que lo pondríamos, pero bueno. Ahora con la calor, en teoría, siempre la humedad está más baja. ¿Vale? Esto se da en cuenta. Esto, ventiladores y extractores de aire, puertas abiertas, ventanas, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? También, bueno, las ventanas y demás, ya sabéis que siempre con mosquitera y cosas para protegerlos de los mosquitos, de las picadas de mosquitos, que también son fastidiadas para los pájaros. Bueno, otra cosa que hago yo también es... Otra cosa que creo que hay que tener, que no se dice, pero hay que tener mucho cuidado también ahora, de mirar de no poner tratamientos en el agua. Vitaminas, cosas para la muda. Pues bueno, si esta semana, por ejemplo, que tenemos esta calor, intentar poner agua limpia, abrimos grifo que esté fresquita, sí podemos añadir un antihongo en el agua, pero nada más. Ya, por ejemplo, los tratamientos, pues los ponemos la semana que viene, sin problema. También el fan multipower, por ejemplo, pues de la nevera, como veis lo cojo de la nevera y está fresquito y les encanta. La perla mórbida que tengo aquí, que uso, que es la que uso yo para los jilgueros, y como hago animal le sobra un poco, y le pongo a los osos, y el brócoli. Todo esto de la nevera, la verdad es que ayuda bastante, bastante para hidratar a los pequeñillos, ¿vale? También aquí podemos hacer, por ejemplo, los pequeños, si vemos que tienen mucha calor. A ver, por aquí. También les podemos poner, echarle un poquito de agua, a ver, cuando están los pequeños, echarle un poquito, un pulverizador. Y también les viene bien, ¿vale? Con agua. Y luego poner
bastantes bañeras. Intentar ponerle bañeras, ir cambiando las bañeras y ponerle bañeras para que los pájaros se bañen, y la verdad es que le vienen muy bien. Luego también tener en cuenta la comida, por ejemplo. Aquí, como veis, le pongo poco multipower y ahora le toca añadir, le voy a poniendo más. Ponerle poca dosis y si podemos, claro. Si estamos fuera, no podemos, pues le tenemos que poner más. Pero si podemos, tenemos la oportunidad. Más vale poco y 3 o 4 veces al día de la nevera, poner eso directo, que no ponerle una vez al día solo, ¿vale? Pero los pájaros son frescos, les encantan y van muy, muy bien. Y bueno, nada más, ya está. Aquí, como veis, todavía estamos acabando con la tercera. Ya por aquí todavía, cómo están las cosas. Hay unos jilguerillos por ahí también. Los ositos también. Por ahí también. Por ahí también. Ahí también. Aquí también tiene pequeños. Estos son algunos destetados. Por ahí también tiene pequeños. Son cosas japonés, por eso tiene algo de brócoli. Por aquí también. Por aquí también. Y esta no tiene. Esta ya le quita el nido y todo. Pues bueno, como veis, están todos todavía acabando la tercera puesta. Muchos son ya huevos de jilguero lo que tienen. Y nada, era un poco para explicaros lo que yo hago con esta, cuando hace así estas calores, lo que intento para apaciguar un poco, que lo pase lo mejor posible dentro de lo que se puede pasar, porque la verdad que pasarlo bien no lo pasamos ninguno en estas calores, ¿vale? Pues nada, lo dicho, espero que os sirva de ayuda estos consejos, que sirvan para vosotros. Si lo hacéis de alguna manera diferente, me lo dejáis por debajo en los comentarios. Y nada, lo dicho, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros.